de la barba? Werner Raxel, el financiero. ¿Con qué ese es Werner Raxel? ¿Por qué me ha traído a verlo, Till? Se lo diré en un minuto. Ahora, por favor, déjeme escuchar. Un amante de la música y un amante del dinero. Cuando se hace una lista de los hombres más ricos del mundo, el nombre de Werner Raxel es incluido con frecuencia. Los periódicos lo llaman el Midas moderno. Se rumora que podría financiar todo el programa espacial norteamericano sin que mermara su fortuna. El por qué el inspector Till me trajo aquí a verlo, no puedo imaginármelo. Simón, fíjese en el hombre que está con Raxel, véalo detenidamente. ¿Quién es? Se llama Cranton, es su secretario particular. ¿Qué hay respecto a él? Él y Raxel planean el crimen más grande de la historia. ¿Interesado? Fascinado. ¿Qué pretende de mí? Quiero que averigüe lo que planean. ¿Por qué, inspector? Porque usted es el hombre indicado. ¿Y porque usted es...? No lo diga. La vida sería mucho menos complicada si yo fuera simplemente Harry Brown en vez de Simon Templar. Crimen del siglo. ¡Oh, Sorrel, mi querido amigo! ¡Pase, pase! Cranton, sírvele algo al señor Sorrel. Con mucho gusto. Gracias, señor. Marin dijo que quería verme. Sí. Déjeme recordar, cuando se nos unió fue por un periodo de pruebas de 3 semanas, ¿no es así? Sí, señor, así es. Pues bien, quiero decirle que estamos muy impresionados. Mucho, ¿verdad, Cranton? Desde luego, hemos observado todo lo que hizo con gran interés. Así es que hemos decidido terminar el periodo de pruebas. Se lo agradezco mucho, señor. ¿Significa que mi posición será permanente? Sí que lo será. Caballeros, propongo un brindis por la completa desaparición de los soplones. Bien, creo que con esto concluyen nuestras actividades por esta mañana. Cuando hayan dispuesto de este caballero, continúen conforme a nuestros planes. División Europea de Investigación Química. Veo que la única forma en que lograré sacarla de este laboratorio será por la fuerza, Betty. Vamos, póngase su abrigo y váyase. Solo quiero dejar estas notas terminadas. Déjemelas a mí. Lograré arreglármelas solo. Yo sé que usted cree que todo el programa de investigación se desmoronará porque usted sale de vacaciones, pero de algún modo lo sacaré adelante. Váyase ya. Supongo que me comporto como una gallina clueca respecto a esto, pero todo va a marchar correctamente. Aguarde un poco, tengo que revisar esto. No. Por un mes, descanse, coma, duerma y diviértase. Después vuelva y venga otra vez a tratarnos como esclavos, ¿eh? De acuerdo, Klaus, usted gana. Hasta pronto. Y no floje mientras estoy de vacaciones. Descanse y diviértase. No se moleste en enviar una postal. No lo haré, voy a descansar. Tienes exactamente 45 minutos para llegar al aeropuerto. ¡Vamos! El pasaporte. ¿Qué pasó con ese cerebro analítico que solías tener, hermanita? Oh, los cheques de viajero, el pasaje del avión... No están aquí. ¿Son estos? ¡Oh! Eres un dulce, gentil y considerado hermano. No sé qué haya sin ti. Escucha, tú vas a sentarte ahí y tendrás tu ataque nervioso tranquilamente. Y yo me haré cargo de todo, ¿de acuerdo? Ahí van. Será mejor que le avises a Slade en que la operación ha comenzado. ¿Está la autopatrulla en su puesto? De acuerdo, ¿estás seguro que la vas a reconocer? Excelente, es todo.
Todo está en orden. Se suplica a los pasajeros del vuelo 303 acudan a la oficina de migración. Departamento Federal de Investigaciones. ¿Este es el que pretende que suplante? Sí, y debe resolverme enseguida. El avión en que viene aterrizará en 20 minutos. Generalmente no me importa trabajar en la oscuridad, pero desearía que me aclarara este asunto un poco más. No sé mucho al respecto. Solo sé que se planeó un robo que hará aparecer a los otros robos como travesuras de niño. ¿Quién avisó del plan? Uno de mis contactos me avisó que Raxel estaba empleando gente. Especialistas todos en su ramo. ¿Dónde está su contacto, inspector? En la morgue. Sacamos su cadáver del río esta mañana. Ese Carl Munster, ¿es el experto en cajas fuertes? El mejor del mundo. ¿Los que emplearon a Munster lo conocen personalmente? No estamos seguros, pero no creo que sea factible. El SDI lo ha estado vigilando cuidadosamente. Hace pocos días recibió $10,000 y nos avisan que le enviaron un pasaje para Londres vía París. Salió hoy del aeropuerto Kennedy. Claude, ¿por qué me escogió para esto? Pues es posible que quieran que Munster pruebe su destreza con una caja fuerte. Usted es el único hombre que puede comparársele. No voy a engañarlo al respecto, Simón. Este puede ser un trabajo muy peligroso. En este momento está aterrizando el vuelo 601 procedente de Hong Kong. ¿Qué vuelo, señor? El 307 a Zurich, líneas británicas. Tú bájate, yo ya estacionaré el auto. No te molestes, yo me las puedo arreglar bien. ¿Estás segura? Claro. Bueno, David, gracias y adiós. Adiós, que te diviertas mucho. Gracias. Sí, va a pasar por la carretera principal en 2 minutos. Nos veremos allá. Carl Munster debe estar ya por llegar. ¿Por qué no vamos a recibirlo? No, no debemos verlo hasta asegurarnos de que no lo vienen siguiendo. Volvamos. No me quisiera perder la recepción. Bien, ¿qué contesta, Simón? Cara, ¿cómo haremos el cambio? Inmigración lo va a detener. Será mejor que vayamos. Lo llevarán a una oficina. Tengo el personal aguardando ahí. Es demasiado fácil. Me alegra que lo vea así. Pues en los próximos 10 minutos tendrá que aprenderse la vida de Munster. Pasajeros con destino a Montreal, favor de abordar el avión por la puerta número 10. Muy bien, gracias. Siéntese, por favor, señor Templar. ¿Qué es lo que pretenden, Hay unas señas personales que va a necesitar. No podemos hacer que se parezca mucho a Munster, pero sí que se parezca menos a Simón Templar. ¿Simón? Él es Philip Gray. Gusto en conocerlo. Le dará los datos y será su contacto. ¿Y cómo haremos el contacto? Cada uno tendremos uno de estos. ¿Es para escribir una nota pidiendo socorro? Es un microradio de circuito cerrado. Tiene un alcance de 70 metros. Todas las noches a las 11 trataré de estar cerca para recibir su llamada. El avión de Munster llegó al aeropuerto. Perfecto. Philip, dele los datos a Templar. Bien, comencemos. Usted es Carl Patrick Munster. Nació el 8 de agosto de 1925 en Nueva York. Estudió en la primaria 84. ¿La señorita Betty Tregart? Sí. Qué bueno que llegué a tiempo. Soy oficial de la policía. Me temo que ha habido un accidente. Su hermano. ¿David? Sí, se estrelló su auto. ¿No está muerto? No, pero parece que está mal herido. ¿Dónde está ahora? Lo llevaron a la casa de un doctor. No pueden moverlo al hospital aún. Tengo un auto esperando afuera. Debo verlo enseguida. De acuerdo, inténtelo ahora. ¿Cuál es su nombre? Carl Patrick Munster. ¿Qué edad tiene? 38 años. ¿Ha estado en prisión? 2 años en el reformatorio y 10 meses en San Quintín. Hace 6 meses me acusaron de un robo, pero no pudieron comprobármelo. Dígame, ¿es casado? No, pero tengo una amiga, Gloria Mancini. Es una mujer atractiva, en verdad. Enseñaré la fotografía. Se necesitarían más de $10,000 para apartarme de ella. Ya lo tienen. Bien, para acá. Pase. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? De acuerdo, llévetelo. Oigan, un momento. No tiene nada en contra mía. No se preocupe, ya estamos cerca. ¿A dónde me ha traído? ¿Dónde está mi hermano? Lo verá en un momento. ¿Dónde va? ¡Vuelva! ¿Por qué cierra con llave? ¡Oiga! ¿Cuánto dura esto? 4 o 5 días. Encontrará algo en su valija para retocarlo. Excelente. Pasaporte americano.
Tiene el nombre de Monster con su fotografía y su descripción. Ah. ¿Qué es esto? Es una colonia llamada Aullido de Lobo. Monster la usa siempre. Supongo que también la encontraré en la valija. Así es. Olvidó anotar algo en sus archivos, Claude, que Monster carece de sentido del olfato. Será mejor que se vaya ahora, Simón. Es posible que alguien lo esté esperando. Gray tratará de estar cerca de usted, pero desde ahora estará solo. Cuídese, Templar. Monster. Dígame. Sus reacciones son excelentes. Buena suerte. Bien, hay que decidir lo que haremos con nuestro huésped. Su atención, por favor. El señor Monster, pasajero de Nueva York. Por favor, repórtese a la caseta de información. El señor Monster, por favor, repórtese a la caseta de información. Soy el señor Monster, me llamaron. Sí, señor Monster. Este mensaje es para usted. ¿Servicio de información? Sí, dígame. Bienvenido a Inglaterra. Reglamento del Club Progreso. El vuelo 507 con destino a París saldrá en 20 minutos. Sí, señor. Buenas noches, señorita Tregar. Siento haberla hecho esperar. Por favor, no se alarme. Notará que en la pared a su izquierda hay una pequeña cámara de televisión que me permite verla y escucharla. ¿Quiere hacer el favor de quitar la tela que cubre el objeto que está a su izquierda? No tenga miedo. ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué me ha traído aquí? ¿Quién es usted? Cada cosa a su tiempo. Señorita Tregar, durante los últimos 3 años ha dirigido usted un equipo de investigadores químicos. Durante ese tiempo ha perfeccionado usted un gas letal. ¿Quién le dijo eso? Es un secreto militar. Es cierto. Y según parece, solamente usted conoce la fórmula. Ahora me hará usted el favor de prepararlo para mí. No, no lo haré. Ya le dije que es un secreto de Estado. Sabía que usted no cooperaría voluntariamente. Es por eso que me previne para persuadirla. ¡David! ¡David! ¡Dios mío! ¿Qué le han hecho a mi hermano? Todavía nada. Sin embargo, si usted se rehúsa a hacer lo que yo digo, su hermano podría sufrir un accidente lamentable. ¿Quiere verlo? ¡No, no! ¡Basta, basta! Usted es la única que puede evitarlo. Por favor, le suplico. Ordene que no lo golpeen. ¿Hará lo que yo diga? Se lo suplico, usted debe comprender que es un secreto y no puedo revelarlo. Muy bien, lástima. En realidad era un joven atractivo. Continúe. ¡No, no, basta! Lo haré. De acuerdo, haré lo que quieran, pero ya no lo golpeen. Es suficiente. Haga usted lo que yo diga exactamente. Vaya a esa pequeña mesa. Quite la tela que la cubre. La hipodérmica contiene una droga que produce un estado cataléptico. Posee conocimientos suficientes para inyectarse usted sola. Vamos, hágalo. Le prometo que cuando se recobre, se encontrará en un sitio más cómodo.
Déjelo, ya no vuelven a salir. Buenas noches, ¿es usted miembro? Sí, desde luego, el señor Munster. En su comedor privado ya está listo. ¿Quiere seguirme? Sus invitados ya llegaron. Agradable. Su sombrero y abrigo, señor. Hola, Carl. Después de esto, decir hola no parece adecuado. Soy Madeleine. Madeleine. Esto es mejor que estrecharse las manos. Eres gentil. Esa colonia que usas es muy incitante. Supongo que debe serlo. Conocí a otra persona que la usa. Se llama Ambición, ¿no es así? No, aullido de lobo. Sirve para quitar manchas en los trajes. Y mezclada con vodka hace una bebida maravillosa. Yo prefiero champaña. Incidentalmente, eso del beso fue estupendo. Pero no era necesario hacer todo eso solo para averiguar si venía armado. Pero primero el trabajo y luego la diversión. Terminado el trabajo, esto lo hago solo por diversión. ¡Espere, escuche! Tan solo digamos que lo envío arriba. Buenas noches, señor Monster. Deténgase. No toque esa pistola, Monster. Levántala. Voy a hacer la caja fuerte. Tiene la cicatriz. ¿Qué le pasa? ¿Está demente? Solo queremos asegurarnos de que es usted Carl Munster. ¿Y cómo lo harán? Ideamos una simple prueba que establecerá su identidad. Carl Munster es un experto en abrir cajas fuertes. Exactamente. El mejor. Estimamos que si logra abrir la caja fuerte que le preparamos en solo 3 minutos, estaremos seguros. Eso no es posible. Munster lo haría. Soy Munster y sé lo que haría y lo que no haría. 3 minutos, amigo Monster. Si logra abrirla en ese tiempo, no tendremos dudas respecto a su identidad. ¿Y si no? Cuando este líquido pase aquí, creará un gas cianógico que nosotros dejaremos salir dentro de 3 minutos a partir de ahora. No es necesario mencionar que si quiere evitar morir envenenado, tendrá que abrir la caja fuerte en 3 minutos. De ese modo no soltaremos el gas. Yo espero que no pueda hacerlo. Volveremos en 2 minutos y 50 segundos, señor Munster. Cerca de él, pero no vaya a arriesgarse. Cuando él pida ayuda, deberá acudir inmediatamente. No se preocupe, señor. Es Simón Templar y es probable que esté disfrutando minuto a minuto. No creo que logre abrirla. Entonces el gas nos ahorrará problemas. ¿Cuánto le queda? 45 segundos.
Felicidades, señor Monster. ¿Está satisfecho? Mucho. Quítale las esposas. Espero que comprenda nuestra precaución. Para que no dude de mí. Y usted tampoco. No volveré a dudar de usted, Carl. Vamos, andando. Tenemos mucho que hacer antes del miércoles. Despierte, señorita Tregart. ¿Dónde estoy? Esperaba que fuera más original, señorita Tregart. Sin embargo, está en un laboratorio en el que vivirá durante unos días. El equipo necesario para la manufactura del nuevo gas lo encontrará aquí. ¿Y mi hermano? Sano y salvo. Y le prometo que así seguirá si usted coopera. Para su tranquilidad le permitiremos verlo durante unos minutos todas las noches. Quiero verlo ahora. Después, quizá. Pero esta noche, quiero que revise el equipo. Mañana comenzará a producir gas. Si desea algo, lo obtendrá sonando esta campana. ¿Y para qué va usted a usar el gas? Con él robaré varios cientos de millones de libras. Buenas noches, señorita. Es un palacio este lugar. No esperaba que una organización como la nuestra operara desde una choza, ¿no es así? Oh, señor Monster, bienvenido, gusto en verlo. Soy Bernard Axel. Deduzco que usted dirige esta operación. Así es. Dígame de qué se trata. Me temo que no podré contestar eso hasta mañana en la mañana. ¿Qué pasará entonces? Se llevará a cabo la primera sesión. Todos los accionistas estarán presentes. Creo que le impresionarán. Hemos logrado reunir a la élite de la profesión criminal. ¿Le han dado al señor Monster la agenda? No, señor. A las 8 las presentaciones y el desayuno. A las 10, apertura de la sesión y el presidente le da la lista de las actividades. A las 12, sesión de ensayo. Suena como un campamento de Boy Scouts. Pero es más remunerativo, se lo aseguro. Debe estar cansado. Canton muestra de su habitación al señor Monster. Me temo que debo insistir en que hasta que la operación no haya terminado no salga usted de la casa para nada. Seguiremos hablando mañana. Buenas noches, señor Monster. Hay algo en ese hombre que me preocupa. ¿Qué piensa Canton? Canton está convencido. Después de todo, abrió la caja fuerte. Francamente, no creo que quepa duda de que él es el verdadero Monster. Sin embargo, nunca está de más prestar atención a corazonadas de ese tipo. ¿De qué otro modo podemos asegurarnos? Es muy simple. Llame por teléfono a mi oficina en Nueva York. Dígales que envíen un pasaje de avión y $1,000 a la señorita Gloria Mancini. ¿La amiga de Carl? Exactamente. Nadie podría decirnos mejor que ella si este es un impostor. Aquí, Gray. Lo escucho, Templar. Estoy probando. Aún no tengo nada para usted, Campeón. De acuerdo. Me encuentro estacionado cerca del muro. Ya tengo mañana 50, Campeón. Casi no lo oigo a causa de la estática. ¿No puede acercarse más, Campeón? Lo intentaré mañana. Bien, es todo.
Oh. Escucha, no debes dejar que te obliguen a preparar el gas. Lo voy a hacer, David, lo he decidido. No voy a arriesgar tu vida. No debes hacerlo. Claro que puede y lo hará, David. Bien, creo que el propósito de esta breve visita ha sido logrado. Inicie su trabajo ahora que ha visto que su hermano está a salvo. ¿No podemos hablar unos minutos? Tal vez otro día. Buenas noches, señorita. Betty. Buenos días, caballeros. Buenos días, buenos días. Tomen sus asientos. La sesión va a dar comienzo. Primero quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos su asistencia. Espero que hayan encontrado cómodo su alojamiento y que se les haya proporcionado todo lo necesario. Ahora, hablaremos de negocios. Clanton, ¿quieres indicarle los grupos? Básicamente nos dividiremos en tres grupos. A, transportes. En él estarán Messer, Sandhoff, Trenton y Siebert. El señor Marring les dará los informes y los entrenará. Y yo estaré al mando del escuadrón de asalto. Parece que estamos en la armada. Así es, toda la operación será conducida en forma militar. Y finalmente la unidad técnica, ese será usted, señor Monster. ¿Solamente yo? Se le dejará seleccionar a los que usted prefiera del escuadrón de asalto. Y el señor Raxel en persona se va a encargar de facilitarle los datos. Bien, comprendido. ¿Ahora quieren decirme qué clase de trabajo será? En tiempos pasados, algunos de ustedes se vieron envueltos en el poco remunerativo negocio de la falsificación. Estarán enterados que la manufactura de placas perfectas es algo casi imposible. También es imposible obtener el papel especial en que los billetes están impresos. Amigo Siebert, usted ha estado en prisión por falsificación. ¿Cuál diría usted que es la mayor dificultad? Distribución. Mis billetes eran buenas copias, pero solo pasaban donde había mucho público. Gracias. ¿Quiere hacer el favor de ver este billete? Excelente. Perfecto. ¿Tendría alguna dificultad en pasarlos? Claro que no. Es tan bueno como el verdadero. Es el verdadero. Caballeros, esto es lo que vamos nosotros a fabricar. Millones y millones de billetes. Idénticos a los fabricados por el Banco de Inglaterra. Este es nuestro blanco. Las placas utilizadas por el gobierno en el Banco de Inglaterra. Al igual que el papel especial y la tinta. Caballeros, nosotros haremos dinero como ninguna persona lo había hecho jamás en la vida. Aguarden. Número 10. Debió quedarse en la puerta. Llegó con 15 segundos de atraso. Debe ser puntual. Están aprendiendo rápido. Monster lo aguarda en la copia de la bóveda. ¿Aún sospecho de él? Sí. Salió de su habitación anoche. Puse un hilo en su puerta. Cuando lo revisé, estaba roto. Eso no prueba nada, en realidad. Es posible que no, pero lo sabremos pronto. Avisen de Nueva York que su amiga llegará a Londres esta noche. Bien, bajaré a darle a Monster las instrucciones. Oh, señor Monster, lamento haberlo hecho esperar. No hay cuidado, puesto que no tengo a dónde ir. Hágame el favor de sostener esto. Gracias. Es una copia excelente. Esta es una réplica exacta de la bóveda de la imprenta. La caja fuerte es del mismo modelo que la que ellos tienen.
La única diferencia es la combinación. Ese será su trabajo. Las placas se guardan en la bóveda cada noche cuando terminan de imprimir. Tendré que hacerme cargo de la reja esa noche. No, el escuadrón de asalto la abrirá antes de que usted llegue. Lo único que debe preocuparle, señor Monster, es esto. Esta puerta tiene un mecanismo de tiempo. Ni el mejor cerrajero del mundo la podría abrir antes de la hora fijada. Ese mecanismo no es problema. ¿Qué es eso? Es un invento que he fabricado especialmente para la operación. Estará enterado de que el reloj eléctrico que controla el mecanismo funciona por impulso. Aguarde un minuto. Si cree que podrá adelantar ese reloj aumentando el voltaje, se equivoca. Lo he intentado. Tiene razón, desde luego. Pero si los impulsos se hacen más frecuentes, el reloj se adelantará indudablemente. No debe inquietarse, puedo asegurarle que sé lo que hago. Es fantástico. Con uno de estos se podría revolucionar todo el sistema de robo de bancos. Cuando todo esto haya terminado, será suyo. Sin embargo, no deberá preocuparse por él mientras dure este ensayo. Ahora tenemos mucho que hacer. Ensayaremos paso a paso. Los vigilantes pasarán dentro de una hora para su primera ronda. ¿Está listo? Usted no estará esa noche ahí, ¿o sí? Cuando yo dé la señal, comience a darle vuelta al disco. Bien, eso es todo. Hay que llegar a esos alambres más rápido. Descansaremos 10 minutos y volveremos a comenzar desde el principio. ¿Quieren café? Continuaremos ensayando hasta que todo salga a la perfección. No. Ese último ensayo fue perfecto. Como un reloj. ¿Cuándo tendremos el gas? Están llenando los últimos envases. Todo listo entonces. Será mejor que vayas al aeropuerto a recoger a la amiga de Monster. Esta es la reunión que estoy impaciente por presenciar. Estás loco, Marlin. Ese hombre es de fiar. Tantas preocupaciones le producirán una úlcera. Prefiero la úlcera a una condena de 20 años en prisión. Hable, Simón. Tienen a Betty Trigar. Simón, no logro escucharlo. ¿Puedo escucharme? Cambio. Casi no lo oigo, se oye muy lejos. No servirá, voy a pasar el muro. Encuéntrame en el jardín que he dado vuelta a la carretera. Lo veré ahí en 5 minutos. Levántese. No me equivoqué respecto a usted. ¿De qué está hablando? Desde mi ventana vi cuando alguien atravesaba el jardín. No va a engañarme. Su amigo el policía hizo funcionar la alarma cuando saltó el muro y al bajar usted fue directamente hacia donde él estaba. Ya le dije que vi a un hombre en el jardín. ¿O es que quería que fuera a dormir tranquilamente, esperando que no fuera un policía? Escucha, amigo, si sus medidas de seguridad son tan ineficaces que cualquiera entra aquí con la mayor facilidad, entonces yo tengo el derecho de protegerme. Es Granton que vuelve del aeropuerto. Ahora sabremos con seguridad si usted es Monster. Oh,
Lamento haberla hecho esperar, señorita Mancini. Buenas noches. Mi nombre es Bernard. Encantada. Carl vendrá en un momento. Vaya. No tiene usted idea de cómo echo de menos a mi querido pichoncito. Ahora, señor Monster, una vieja amiga suya está esperándolo. No la hagamos esperar. Oh, aquí está Carl. Carl, mi amor. Hola, Gloria. Oye, ¿no te alegras de verme? Claro que me alegro, solo que estoy un poco sorprendido. Te ves preciosa. Gracias. Oye, ¿no crees que fue una gentileza que me hayan traído para que estuviéramos juntos? Sí, claro. Ven, cariño, vamos donde podamos hablar. Lo lamento, señorita Mancini. Me temo que tendrán que posponer su charla. ¿A qué se refiere? No querrá ensayar otra vez. No va a ser un ensayo. Hemos decidido que la operación se debe llevar a cabo esta noche. Aquí, Raxel. ¿Pueden oírme? Cambio. Sección 1. Se escucha con claridad. Cambio. Sección 2. Se escucha con claridad. Cambio. Muy bien. Estén alertas. Es todo. Deben estar inutilizando el sistema de ventiladores en este instante. La bodega de papel está desconectada. Vamos. No puedo hacer nada hasta que marque las 8 horas. Vamos, vamos. Oiga, ¿qué sucede? Recoja sus cosas, nos vamos de aquí. Pero tengo que esperar a Carl. Ya hemos terminado aquí, así que andando. Pero Carl espera encontrarme aquí. No hay tiempo para explicaciones, señorita Mancini, así que vámonos.
Vamos, fuera. Dejen sus máscaras y sus armas en la camioneta. Nos dejaremos de todo al regreso. Ahora, fórmense aquí. Y escúchenme con atención. Ahora, Carlton. Se realizó en 30 segundos. Lo hemos logrado. De los últimos detalles nos ocuparemos de inmediato. Deshacernos de los Tregar, de la chica Mancini y asunto terminado. Ya no hay nada que nos impida imprimir ese dinero. Nos haremos ricos. Si tan solo tuviera las manos libres. Oh, David, pierdes el tiempo. Ellos ven todo lo que haces a través de esa cámara de televisión. Buenas noches. Como vamos a despedirnos muy pronto, pensé que tal vez les interesaría saber lo que con su valiosa ayuda hemos logrado. Perfectos, ¿no es así? Podremos imprimir estos por millones. Tenemos el papel especial, las placas oficiales, todo. Muy interesante. Ahora tire su arma al suelo, Marvin. Y con el tiempo que la hace a mí. Gracias. ¿Cómo llegó aquí, Monster? Ya es hora de que les diga mi nombre. No es Monster, soy Simón Templar. Nunca confié en él. ¿Y la chica? A Gloria Mancini la detuvo la policía en el aeropuerto, tal como hicieron con Carl Monster. Yo tomé su lugar. Luego yo tenía razón. El hombre que saltó el muro era un policía y ustedes iban a encontrarse. Sí, Philip Gray. Se le juzgará por su muerte. Hola, Claude. Debo admitir que tiene la gran conveniencia de llegar cuando todo ha terminado. Lo felicito, Simón. Hizo un gran trabajo. Aprendimos a todos los demás en las imprentas. Los llevamos al hospital. Están inconscientes. Despertarán con horribles jaquecas. Creí que ese gas era letal. Y lo es. Pero reduce su fuerza y solo los hará dormir. Eso explica la situación. Excelente. Entonces podemos irnos. Todavía falta algo. Oh, esto es insoportable. Me puedo enfrentar a gas venenoso, pero ver a Claude Teal quemar billetes es demasiado para mí. Adiós, Claude.